Bienvenidos a este MOOC que hoy tiene el único interés de compartir con ustedes historia de la sexualidad de Michel Foucault. A partir de ahora, ustedes y yo vamos a pensar y aprender en compañía. Por eso, nuestro primer objetivo, para que quede claro aquí, no haya ninguna duda, es comprender la reflexión histórico-filosófica que hace Foucault sobre el poder y cómo ese concepto se inscribe en la sociedad contemporánea. Esta lección número uno se pregunta por quién es el autor, quién es Michel Foucault, por qué está Michel Foucault aquí metido en este MOOC que se comparte para ustedes. Pues específicamente quiero decirles que Foucault es un autor fascinante. Una vez que tú lees Foucault o que ustedes lean Foucault, no pueden salir fácilmente de sus observaciones ni de sus conceptos. Para que nos centremos en el siglo XX, porque Foucault es un pensador del siglo XX, las características fundamentales del siglo XX es el siglo donde hay más desarrollo tecnológico, la medicina y la ciencia, donde se supone que no hay esclavitud, donde las mujeres alcanzan la liberación, por lo menos en muchos de los países occidentales. Es cuando Estados Unidos se erige como la potencia luego de que la Unión Soviética se disuelve. Pero al mismo tiempo, el siglo XX es un siglo en donde están evidentemente las guerras mundiales, los genocidios, los etnocidios. Todas estas cosas que están pasando son tal vez el contexto en el que Foucault, justo en el año 60, irrumpe con su propuesta, porque Foucault quiere abordar el poder y no lo hace desde el poder mismo, como lo podrán hacer otros autores, como Hobbes o como Marx o como Kant, sino que Foucault hace un abordaje del poder desde la sexualidad. Pero esto es un rollo bastante complejo, ¿cierto? Con Foucault tú no te sientes tan cómodo, porque cuando logras sentirte cómodo en su crítica, Foucault vuelve a sacarte de ahí. Es decir, por ejemplo, Foucault dice que tú podrías pensar con Foucault que la historia se ha encargado de convencerte que así es la historia y que este mundo está fundamentado en unas ideas estables y que todos perseguimos los mismos intereses y demás. Pero Foucault también te puede decir, ¿sabes qué? Tal vez tu inconsciente te ha llevado a exigirle a la historia que te convenza que esa es la historia porque tú no te quieres enterar de otras cosas. Entonces, como te descoloca, te desubica, porque es un autor que deconstruye el pensamiento constantemente. Cuando Foucault tiene esta forma de arqueología, de analizar la arqueología o la historia de manera arqueológica, lo que Foucault está diciéndonos es que tal vez de manera muy sutil quiere ver cómo están organizadas sus formas, sus detalles, porque es ahí donde se anida realmente la estructura que sostiene todo lo que hemos construido como sociedad. Por eso Foucault, no hay un sentido de la historia, porque la historia, no como la entendemos, porque para Foucault la historia no tendría punto de referencia en ese sentido. Al tenerlo, se instaura de una forma y él no quiere esa forma. Es decir, que Foucault cuando reflexiona desde la arqueología no es el típico pensador, ni historiador, ni filósofo, ni psicólogo, sino al contrario, nos comparte su mirada porque toma una postura, y esa postura es justamente su pensar filosófico. Foucault nace en Poitiers, como para que tengamos el dato después de tanto hablar de este señor. Foucault nace el 15 de octubre de 1926, viene de una familia de médicos, los Foucault en general, casi así como dicen aquí, ¿no? Todos los de ese apellido en ese pueblo fueron médicos. Bueno, Foucault viene de esa tradición. Resulta que Foucault viene de una familia tradicionalmente de médicos, se escribe en la escuela normal superior, que es una de las escuelas más, más emblemáticas de la Francia de esa época, todavía lo sigue siendo, pero Foucault no pudo entrar. Pero en 1946 Foucault empieza a estudiar filosofía y en el 49 se gradúa de psicología. La psicología creo que es un gran ingrediente dentro de toda su formación, porque Foucault conoce la psique humana y eso le da una amplitud a la filosofía y a la historia que le permite por eso desarmar o desarticular o deconstruir, que es la palabra, toda esta sociedad que tenemos. Por esa razón, Foucault en 1950, bueno, en el 51, en el 61, en el 71 pasan cosas muy claves en su vida, pero en el 50 Foucault ingresa al Partido Comunista. Cuando el partido intenta criticar su vida, Foucault se retira y es el año en el que Foucault siente o piensa en el suicidio. Estas circunstancias lo hacen retirarse y en el 51 Foucault justamente
se va a ser profesor en la Escuela Superior de Psicología y en ese mismo año empieza a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de Santa Ana, hospital que le sirve porque le da un bagaje, porque Foucault observa, describe y revisa la historia, y por eso en el 61, ven, aquí aparece el año, Foucault escribe su tesis doctoral que tiene por nombre Historia de la locura en la Edad Clásica. Jean-Paul Hippolyte, que es su director, lo ayuda y él hace un análisis histórico de las prácticas médicas del siglo XVI al siglo XVIII. ¿Quién se lee dos o tres siglos en este momento? Bueno, yo no creo, no sé si tú, pero aquí vamos, ¿bien? Por eso es tan interesante. Entonces, del 61 al 71, Foucault tiene muchísimas publicaciones, dentro de las cuales podría decirles El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, El orden del discurso, porque en el 71 Jean-Paul Hippolyte deja la cátedra y él asume en la universidad la cátedra que deja Jean-Paul Hippolyte, que nada más y nada menos se llamaba Historia de los sistemas de pensamiento. Historia de los sistemas de pensamiento, se podrán imaginar. Así que inaugura la cátedra con el orden del discurso, pero es en el 75 donde publica Vigilar y castigar, que es otra obra que él, con la que se le reconoce mucho, pero es en el 76 donde piensa o empieza a publicar Historia de la sexualidad, que es nuestro libro emblemático para este MOOC y que comparto con ustedes. El 25 de junio de 1984, Foucault fallece por consecuencias o por causas del SIDA. Foucault es uno de los autores más importantes de la filosofía porque es capaz de hacerte entender que la libertad está más allá de lo que sientes y de lo que piensas. Foucault es un autor que no está de acuerdo con el concepto de objetividad porque no está de acuerdo o porque pone siempre en cuestión, y es parte de sus análisis, el concepto de la verdad. Entonces, en ese sentido, si el papel de Foucault era como intelectual generar algo en el espíritu de la gente, Foucault lo hace con toda su obra. 8 años más tarde, luego de haber publicado su primer tomo de Historia de la Sexualidad, se publican los 2 últimos tomos de esa trilogía y aquí estamos. Así que te invito para que nos pasemos a la siguiente sección o a la siguiente lección de este MOOC y compartamos más sobre la sexualidad, el poder, la verdad y el sujeto.